Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un sabroso cosmo. Está lleno de cocinantes, tiene 45 ingredientes, 100% orgánico, natural también. Tenemos guías de producto, guías de información para que también la gente pueda conocer un poquito más acerca de eso. Si tengan por ahí alguna guía de producto que alguien me pueda prestar de casualidad para que la puedan ver. Pero la guía de producto, sí, la cuenta de suscripción. Cuando compras suscripción, cuando compras tu afiliación, viene toda la información escrita. Quiero comentarles que tenemos a la vista el permiso de la Secretaría de Seguridad y esto es por la seguridad también de todos. Entonces, viene todos los ingredientes del Cosmos, la tabla complementar, también viene la bibliografía, el origen de la información, grado de punta de sangre. Entonces, tiene un sabor tan agradable a mandarina que no cuesta trabajo tomarlo, al contrario, es un placer tomar de esta y vamos a estar también desintoxicados. Vamos a mejorar también problemas de riñón, problemas de hígado. Es excelente la sal en legumbres porque va a caer un cierto negocio también internacional y hay algo que se como un de producto. Tenemos por acá también algo muy importante que se llama Cosmos Junior. Es un producto especialmente diseñado para los niños. En el caso de los niños, es importante que sepan que ocupamos el número uno en México en obesidad infantil y ocupamos también el número dos en cáncer de niños, suplemento alimenticio, que lo vamos a encontrar en una presentación muy rica, un muy rico producto. A los niños les ha encantado y rápidamente eleva las defensas del organismo de los niños al máximo. Niños. En esta ocasión también les quiero presentar a Nox, es un producto en polvo con un delicioso sabor café cappuccino. Corremos el riesgo de que no duerme. Tenemos un rico sabor, un producto que eleva las defensas del cuerpo, que tiene las propiedades del cosmos, es un producto antioxidante que va a rejuvenecer, pero también que va a dar energía. Entonces, este viene siendo un excelente producto para toda la gente que quiera tomar uno solo y que te dé energía, pero que al mismo tiempo también te aporte ingredientes antioxidantes para elevar las defensas de tu cuerpo al máximo. Tengo el gusto de presentarles este producto que es de lo más nuevo que tiene Cromasol, que ha lanzado al mercado, que como bien les comentaba, lo han hecho aquí en Guadalajara. Por cierto, los productos que estén tan completos, tan concentrados como los que tenemos aquí en Cromasol. Por eso es el resultado también económico. Y hay algo que les quiero compartir que se llama venta directa. La venta directa es la primera forma de arrancar en este negocio. La venta directa es algo noble, es algo que se va a dar duda y verdaderamente es emocionante porque vamos a ir notando conforme vamos creciendo, cómo va aumentando el reembolso anual. Lo tenemos para todos los distribuidores. No sé qué haga la siguiente. Toda la información viene acá de este lado. También tenemos viajes a la playa. Presidente de Cromasol, Alberto, gracias por haber venido para apoyarnos aquí a la comunidad sorda, igual que a los oyentes de la salud. Es lo más importante, es muy, muy interesante este proyecto. Yo les agradezco mucho por haber tomado la molestia de venir a estar con nosotros, hablar sobre lo importante que es nuestra salud. También por parte de mi red, tuve una realidad muy
la casa, viendo la foto, llorando, triste, y me preguntaba yo misma, ¿qué voy a hacer ahora? Que no está él. Yo no estaba acostumbrada a buscar algo para mí, porque era el que me encargaba. Yo no, no quiero, yo fui estilista, para que yo me veía hace muchos años. Mi hermana me dijo, pues puede abrir eso, ¿no? Pero la verdad ya no es lo que yo buscaba. Porque era estar en un lugar y yo la verdad estaba acostumbrada a estar en muchos lugares, yo quería ser algo independiente, quería seguir en el mundo que mi esposo me daba en su propio y en mi casa blanco, porque pues me decía que y en ese mismo día yo lo sale a visitarme a buscarme precisamente para darme peso, para decirme que se había sido verdad lo que había pasado con mi esposo. Yo pues le platiqué lo sucedido. Y entre la plática, pues le pregunté qué estaba haciendo, y ella cuando me platicó de formación, yo relacioné que en el momento de la mañana que estaba yo triste, pidiéndole a mi esposo y a Dios que me ayudara, ¿qué podía yo hacer? Que llegué ella en la tarde y empezó a explicarme de formación sin que fuera plan. Yo la verdad para mí fue la respuesta que yo estaba buscando. Yo pues decidí que entonces que iba a cuidar y que ahora adelante iba a enfocar a las personas en su salud, precisamente por lo que había pasado con mi esposo. La verdad es un tema muy bonito, llegar con la gente, poder ayudar, ver sus mejorías y la empecé a recomendarlo, empecé a probarlo yo misma, a mi familia, y ahora tenemos sobre que las personas a las que yo les recomendé ahora son testimonios. Me acerqué a personas de la colonia que trabajan que estaba muy débil, tenía muchas en las piernas, me acerqué a ella, se lo ofrecí y ahora está encantada. Yo la verdad es muy confiante que los oyentes puedan superarse, puedan salir adelante y nosotros estamos limitados, hay veces que con por herencia tienen la suerte de salir adelante, pero no ha habido, o es muy poco, son muy pocos los casos que han salido adelante por nuestra discapacidad. Comunidad, con cariño, eso es lo que vamos a hacer. Con mucho cariño, son unas manos que para mí reflejan lo que son nuestra forma de comunicarnos, que son las señas. Es mi palabra, que es un agradecimiento por lo que ya hizo por mí y de parte de mi grupo, de los que ya están conmigo y con nosotros, los hermanos, esto. Muchas gracias. Ella desea que nosotros. Estas son las manos para mí, que es una manera de comunicación. La paloma a mí me recuerda a su esposo porque a él le gusta mucho la paloma, porque entonces es como algo de paz y nosotros como solos unidos, oyentes también, trabajemos en promotor y claro que ustedes pueden superarse así como siempre lo hacen. Ahora ya finalmente el grupo nos pusimos de acuerdo para, porque este es el...